El Angelito, historia basada en la experiencia de Jorge, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Jorge y hace mucho que deseaba compartir esta experiencia que sucedió apenas cuando tenía 13 años. Para entonces era el año de 1999. Ocurrió en el poblado de Santa Clara de Valladares, en el estado de Michoacán. Se trata de un pueblo pequeño que en estos días se mantiene de la quema de caña para procesar el azúcar y el alcohol en los molinos locales. La mayoría de la gente del pueblo trabaja para mantener a sus familias. Soy el menor de 5 hermanos y nací en un hogar muy trabajador. En esos años la fuente de ingresos era una carnicería familiar. El negocio nos mantenía ocupados en diferentes actividades para salir a flote económicamente. Cada uno de los miembros de la familia tenía sus propias responsabilidades, muy independiente de nuestra edad o nuestro género. Desde que tengo memoria, recuerdo mantenerme ocupado en alguna actividad desde que tenía 8 o 9 años. La experiencia que quiero compartir sucedió cuando ya estaba cursando el primer grado de la secundaria. Siempre fui una persona muy disciplinada y gran parte de esa disciplina debo reconocer que se la debo a mi trabajo. Así como los principios que aprendí en mi casa y en la carnicería que tanto trabajo costaba mantenerla limpia. Cuando salía de clase, llegaba a la casa para comer algo rápido, luego me iba en bicicleta a toda velocidad para hacer el aseo del negocio. Solo entonces mis papás y mis hermanos se podían ir a la casa a comer y a programar las matanzas en el rastro municipal para el día siguiente. Aquel día no había nada fuera de lo normal. Hice lo acostumbrado, que era limpiar toda la sangre y el sebo de los restos de la carne que quedaban después de la venta del día. Si me llegaba a hacer falta algún utensilio de limpieza, necesitaba salir a comprar a la tienda que estaba enfrente del negocio cruzando la calle. Era una tienda pequeña y adaptada en el espacio de una cochera bien iluminada y organizada. Siempre tenía lo indispensable para las necesidades de los clientes de la cuadra. Evitaré decir el nombre de la dueña que amablemente me despachaba por respeto a ella y su familia. Frente a la tienda se encontraba un kinder donde nunca había ningún pequeño, tal vez porque nunca coincidía con los horarios de estos. Menciono esto porque me pasó mucho tiempo por la cabeza. Tenía la idea de que lo que había visto, ese niño de 2 años más o menos con el cabello castaño, ojos claros, que vestía con un camisón de color blanco y que corría de un lado para otro de la calle, iba a ese preescolar. Fue muy extraño para mí verlo salir de la tienda y cruzar hasta el otro lado de la calle. Se veía muy pequeño para estar solo en la zona tan transitada. El niño llegó a mi banqueta de enfrente y volteó hacia mí. Me miró por unos 2 segundos y regresó corriendo al interior de la tienda. Cuando entró al lugar, volví a perderlo de vista y no le di más importancia. Seguí haciendo mis actividades y recordé que me hacía falta jabón para lavar los pisos. Dejé el negocio un rato para ir a la tienda y comprar el jabón. Al llegar al local y llamar a la señora para que me despachara, miré justamente al final del mostrador. Se encontraba una puerta que daba al pasillo y ahí estaba nuevamente aquel niño. Se asomó y se sonrió conmigo y solamente duró otro par de segundos en la puerta. Y nuevamente corrió el pasillo hacia el interior de la vivienda. Casi al mismo tiempo la dueña de la tienda salió y le pregunté: disculpe, ¿tiene visitas? A lo que ella me contestó que no. Ah, ya veo. ¿Y quién es ese niño que se asoma ahorita? Se ve que es muy travieso y risueño. Nunca me imaginé que su rostro se desencajaría de esa manera. Parece que le hubiera echado un balde de agua fría a la pobre señora. Aquí no hay niños, me contestó. Debe ser el hijo de la vecina. Supe también como ella que eso sería imposible. La vecina era una señora de ascendencia mulata y el niño, como le mencioné, era de piel blanca, cabello casi rubio. En fin, no quise incomodarla más porque no soy tonto. Supe que esa respuesta fue para que no siguiera preguntando. Le agradecí y luego de pagarle el jabón me retiré de la tienda para continuar con mis obligaciones. La situación quedó así de momento, o al menos eso creí. 2 años más tarde, por azar el del destino, uno de mis hermanos se fue a vivir a esa misma casa de la tienda. Gracias a él me enteré que los dueños tenían 2 perritos chihuahuas.
Algo curioso es que a pesar de que ahí no había niño, los perritos tenían una fuerte aversión hacia ellos. Cada que un niño entraba a la tienda, los perritos no dejaban de ladrar. Además, por las noches no dejaban de gruñir como si algo los estuviera molestando. También me comentó mi hermano que se le desaparecían los objetos que podrían ser usados como juguetes, tales como los llaveros o algún animal y cosas por el estilo. Por las noches le jalaban la cobija mientras él estaba durmiendo y al despertar no había nadie. No está de más mencionarles que nosotros nunca fuimos miedosos con los temas paranormales, porque mi mamá nos contaba historias de mi bisabuelo que nació con un don y nos pareció emocionante. Así que les puedo decir que no nos daba miedo. Entre mi hermano y un primo consiguieron un aparato que detectaba metales y minerales. Buscaron por toda la casa con la adrenalina que genera ese tipo de cosas, ya que está latente la incógnita de que te puedas encontrar con algo. Como resultado de su búsqueda detectaron algo debajo de la cama donde mi hermano dormía. Estuvieron escarbando con cuidado y lo que encontraron fueron restos humanos muy pequeños, como si estos fueran justamente los de un niño. No los tocaron ni los movieron, solo recorrieron la cama del lugar porque quisieron ser respetuosos con la osamenta de la criatura. Es increíble cómo un detalle que pareciera tan minúsculo pueda traer grandes cambios. Cuenta mi hermano que al pasar de los días notó que ya no había sensaciones en la casa. No había sombras, ruidos y tampoco le volvieron a quitar la cobija en la noche. Una vez que mi hermano terminó de contarnos esta experiencia de la casa en la tienda, mi mamá nos dijo con la voz firme: ese mismo angelito lo vio Jorge. Yo me quedé con los ojos muy abiertos y respondí: ¿pero cuándo? Entonces mi mamá me dijo que la señora de la tienda le contó lo que pasó aquella tarde que tuve la visión del pequeño, pero no me quiso decir nada para no asustarme, y tampoco darme ideas para que andara de curioso. De alguna manera tuvo razón, porque a partir de entonces me estuve haciendo muchas preguntas de que por qué únicamente yo lo había visto. Pasaron cerca de 14 años y para entonces ya tenía 33. En el 2019 nació mi hijo y como todo padre ves crecer a tu pequeño observando sus cambios o su desarrollo. Para cuando mi hijo cumplió 2 años se volvió muy activo, corriendo y jugando por todos lados. Su juego favorito era esconderse mientras yo lo buscaba. En una ocasión, mientras estaba jugando con él, vi claramente cómo corrió de la misma manera que vi el angelito tantos años atrás. Se escondió tras un muro dentro de la casa y se asomó del mismo modo que lo hizo cuando lo vi en la tienda. Debo confesar que me quedé pasmado. Se me pusieron los pelos de punta al darme cuenta que mi hijo era idéntico a ese angelito. Tan seguro estoy de lo que les digo que casi puedo asegurar que ese pequeño que vi entrar a la tienda ya es mi hijo. Tal vez para muchos de ustedes pueda sonar como algo rebuscado todo lo que les cuento, pero soy de las personas que no olvida una cara. Además, físicamente mi hijo tiene las mismas características que el angelito. Ojos claros, cabello castaño claro y una sonrisa traviesa y risueña. Es idéntico. Todavía hoy tengo la duda de que por qué me pasó todo esto. En este mismo canal hay varias historias que hablan sobre viajes en el tiempo. ¿Sería posible que mi hijo viajara a través de las dimensiones para conocer a su padre adolescente? No lo sé, pero lo sigo considerando como algo posible. Díganme, ¿ustedes qué creen al respecto? ¿Se trata de una reencarnación o de un viaje en el tiempo de mi hijo? Aquí concluyo mi historia dejando esta pregunta en el aire. Ojalá pueda leer sus respuestas.